viejo Llobet! ¡Eh, viejo Llobet! A mi hijo y a mi marido les gusta escuchar su música. ¿Podría tocar el acordeón? Oh, gracias, señora. Será un placer. ¡Abuela Llobet! Hoy he tenido suerte. He conseguido vender todas las flores. Me alegro, pequeña. Yo acabo de encontrar trabajo. La señora desea que toque el acordeón. Tengo que comunicaros una noticia terrible. Al parecer, un gigante ha atacado París. No es posible. ¿Entonces puede que destruyan la ciudad? No, no creo que eso suceda. Haremos lo imposible por impedírselo. Bien, deprisa, Cyborgs, ¡vamos! Mi ciudad, mi casa. Si ese gigante la destruye, será una ciudad muerta. Cualquiera diría que estás rezando, 003. Creo que rezar no sirve de nada. Dios.
Cyborgs al ataque. Vamos, 004, dispara, vamos. Arráncale el brazo con tu misil, deprisa. De acuerdo, yo me encargo de esto. Eso le ha dolido. ¡Se escapa! ¿Pero qué es eso? ¡No pienso rendirme! Ha sido un trabajo duro. ¡Maldición, el gigante! Oh, me he fallado. Maldición. No podía imaginar que hubiera unos seres tan poderosos. Debe de ser su nieta. Por fin te he encontrado. Estaba muy preocupada. ¿De veras? Ese animal no es un perro de verdad. Abuelo Llobet. Tú eres mi abuelito, ¿verdad? Claro que sí, hija mía. Soy Llobet, tu abuelito. Oh, abuela. Oh, abuelito querido. Es un anciano cualquiera, supongo. Estoy seguro de que es uno de los hombres que le han arrebatado el brazo a mi gigante Scamel. Habéis traído el brazo del gigante. No puedo ni siquiera imaginar cuál es su naturaleza. Si no es un robot, ¿qué es? ¿Y si se tratara del brazo a que se refiere nuestra historia antigua? Es imposible. ¿Qué debemos hacer ahora, 001? Tenemos que informar inmediatamente a las Naciones Unidas. No podemos ocultar unos hechos tan graves al resto del mundo. No nos creerán. ¿Por qué no, Dr. Gilmore? Las personas más civilizadas creen que la resurrección del gigante no es más que una leyenda. Este brazo puede ser una prueba. Pensarán que es una invención de un científico loco. Creo que el Dr. Gilmore tiene razón. Vamos a atrapar a ese gigante. Todos nos creerán cuando lo vean. Más vale que nos pongamos en marcha antes de que acabe con la ciudad. ¡Silencio! ¡Escuchad! ¡Cállese! ¡Cállese!
¡Escamel quiere su brazo! ¡Escamel os espera en el Arco del Triunfo! ¡Devolvedle su brazo! No escaparás. Diablos, se ha suicidado. Ha llegado el momento de cazar al gigante. Responderemos a su provocación. ¡Id al Arco del Triunfo! Vamos. Dime, Anna. Sí, abuelo. ¿Qué piensas de esta ciudad? Háblame de París. ¿Por qué me haces esa pregunta tan rara? París es una ciudad de ensueño. Representa todo lo bello de la tierra. Ha inspirado a tantos poetas, a tantos pintores. Además, este es el lugar donde he nacido y donde he crecido. Nunca perdonaré a ese maldito monstruo. ¿Monstruo? Me refería a Escamel, el gigante. Ha destruido la Torre Eiffel y el Sena. Espero que no vuelva más. Esa es la razón por la que envié al gigante a París. Su propósito es destrozar completamente la belleza que tanto admiran los seres humanos. ¿Qué te sucede, abuelo Llover? Tengo algo que hacer, pequeña. He de volver al Arco del Triunfo. ¿Por qué? Es peligroso. Ve a casa y espérame allí. Pero, abuelo... He dicho que te vayas a casa. Está bien. Tened los ojos bien abiertos. No tardará en llegar. No te preocupes. Esta vez no escapará. Esa bestia ha cogido a 007. Maldito monstruo. Estoy aquí. Manténlo distraído, rápido. De acuerdo. Temo que el abuelo esté en peligro. Iré allí. Están divirtiéndose con el gigante como si fuera un muñeco. Son demasiados para él. Escamel, no luches más. Disuélvete en la tierra y desaparece. ¡Mirad! ¿Qué diablos está haciendo? Pretende huir. Tenemos que volarlo en pedazos. Soy tan bueno como tú, Escamanga Madrigueral. ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Corred! Y dejar este fuego tan magnífico. ¡Pobrecita!
Abuelito. Abuelito Yobe. ¿Dónde estás? Abuelito. Así que tú eres Odín. Me alegra saber que todavía quedan sobre la Tierra personas tan extraordinarias y bondadosas como vosotros. Como muestra de mi gratitud, formaréis parte de los dioses. ¿Quieres convertirnos en dioses? En efecto. El deber de los dioses es guiar a los descarriados por el buen camino de la verdad y la justicia. Lo único que cuenta es el poder. Lo más importante es siempre el poder. Sí, hablas de poder y de justicia. Fíjate bien, Odín. Esa chica a quien tú has engañado vilmente está muriéndose. No es justo que una inocente deba pagar por su bondad. No imaginaba que pudieras llegar a ser un hombre tan necio. ¡Impostor! ¡No lo hagas! Si realmente fueras un dios justo, deberías entender nuestros sentimientos. Queremos seguir siendo hombres, no deseamos ser dioses. Tratas a los hombres brutalmente, no les ayudas. ¿Cómo vamos a respetarte como a un dios? Trata de calmarte y reflexiona. Tanta sensiblería no tiene sentido. Después de todo, ¿qué es una vida humana si la comparamos con una divina? ¡Espera! Es hora de irme, pero no os preocupéis. Volveré en un futuro próximo, cuando estéis dispuestos a servirme como dioses. Pero ahora debo marcharme. ¡Adiós! Cretino. Está muy enferma. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde? Quiero ver a mi abuelo. Tranquila, tu abuelo se encuentra bien. Me gustaría tanto escuchar de nuevo su acordeón. Abuelo Yuve, gracias al cielo estás vivo. Abuelo. Tanta sensiblería no tiene sentido. Después de todo, ¿qué es una vida humana si la comparamos con una divina? Un dios que no es capaz de amar no merece ninguna devoción. Aunque los hombres seamos seres insignificantes, nunca podremos aceptarte como nuestro dios.